Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Damos inicio a la atención de prensa semanal en vivo y en directo del Centro Deportivo Monasterio Celeste. Ya está con nosotros nuestro director técnico del plantel profesional, don Juan Manuel Asconzábal, para atender las inquietudes de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su presencia acá en el Centro de Entrenamientos de O'Higgins de Rancagua. Para conversar de cara al próximo desafío de O'Higgins, enfrentar este domingo 7 de abril a Unión La Calera, en el Estadio Nicolás Chaguán, partido programado para las 15 horas. Bien, dicho esto, iniciamos la primera de las tres rondas de preguntas con Israel Valenzuela de Radio Orocoipo. Adelante, Israel, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Israel? Juan Manuel, hay frases prehechas o principios en el fútbol y una de esos dice de que los procesos se llevan todos juntos entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchada. Hay quienes sostienen que no hay nada más importante que los hinchas por lo demás. ¿Qué tan difícil va a ser para usted lo que le queda en O'Higgins sostener un proceso cuando la gente ha manifestado que no está de acuerdo con que usted continúe en su cargo de director técnico? Buenas tardes. Mire, la verdad no... en el último partido que jugamos contra Iquique, yo escuché a la gran mayoría de la gente en todo momento apoyar al equipo y ir en búsqueda del resultado. Y después, lo cotidiano, nosotros nos preparamos para que el equipo muestre su mejor forma y obtenga los mejores resultados. Y esa pregunta... en base a lo que yo pienso, que es en trabajar y que día a día nosotros evolucionemos como equipo, encuentra mi respuesta. Otra cosa no tengo para decirle. Bien, continuamos con Gabriel Aros de Radio Caramelo. Adelante, Gabriel. ¿Cómo decía que le va, Juan Manuel? ¿Todo bien? Bien, Gabriel. Creo que hemos vuelto a la irregularidad, que ha sido la tónica en todo este último tiempo, en todos los últimos años. Hay una canción de autoría, ¿no es cierto?, de tanto de autor como de intérprete, de José Feliciano. Se repite la historia, dice en una parte de la canción, solo cambia el actor. Y hemos vuelto nuevamente, ¿no es cierto?, a esta irregularidad que hemos visto, ¿no es cierto?, con los técnicos que lo antecedieron. ¿Cómo piensa? ¿Cómo se piensa revertir, por ejemplo, esta irregularidad que ha mostrado el plantel de O'Higgins? Porque es cierto, tiene un 50%, los números lo avalan, pero ¿cómo podemos revertir esta tendencia, ¿no es cierto?, a que en los tres últimos partidos, por ejemplo, no tengamos gol, menos resultado. Bueno, escuchándolo, su expresión... me queda tranquilo que usted es hincha de O'Higgins. Y en cuanto a lo que dice lo anterior, no me corresponde opinar a mí. Estoy hablando de nuestra presencia dentro de la institución en este torneo. Y yo creo que desde lo futbolístico, sacando este último partido, donde hay algunos argumentos como para describirlo diferente a los demás, el equipo en líneas generales no modificó mucho el rendimiento, sí el resultado, sacando el último partido, pero las opiniones se basan mucho en los resultados, y son los que marcan tendencia. Había mucha euforia en el inicio porque obtuvimos 3 triunfos. Bueno, ahora la estadística se igualó. No era, por supuesto, lo que estábamos buscando, pero van en porcentaje del torneo es bastante menor en cantidad de partidos y nosotros sabemos que tenemos la oportunidad ahora en el próximo de otra vez estar en una buena senda de resultados positivos. El equipo
si bien falta mucho, está en una buena posición y nuestro objetivo es mantenerlo lo más elevado a O'Higgins. Bien, damos el pase a Roberto Rojas de Radio Bienvenida. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. De acuerdo a estos tres últimos partidos, la preparación, la reflexión de cara a lo que va a ser en La Calera, ¿podría ser cambiar el formato, nombres propios, el 4-2-3-1, el esquema que sea para poder lograr el objetivo de ganar? Bueno, en los últimos tres partidos, e incluso después del primer partido con Copiapó, que enfrentamos a Colo-Colo, cambiamos sistema y nombres propios, y hemos sido a veces provocados por una lesión, y otras veces por una cuestión táctica o futbolística en cuanto a lo que vemos nosotros, se ha ido cambiando. Es probable que busquemos modificaciones desde lo individual y seguramente más allá de una idea táctica que tenemos, las características individuales muchas veces marcan ciertos parámetros donde puede estar posicionado el equipo, los recorridos que puede tener. Todavía, mire, nos quedan tres entrenamientos, encontramos, vuelvo a repetir, una sana competencia en los chicos y en referencia al último partido, la idea inicial no la pudimos plasmar por la expulsión a los 18-19 minutos de Maturana, entonces no quedó demostrado lo que teníamos pensado hacer. Sucede que ahora tenemos ese jugador ausente, han pasado más de una semana de ese partido, han ocurrido otras situaciones y es probable que modificaciones haya, sí. Bien, continuamos con Eduardo Palacios de Radio Rancagua. Buenas tardes, Roberto. Eduardo le saluda. Gracias, profe. Buenas tardes. Eduardo, disculpe. Sí. Disculpe, Eduardo. Quería hablar por el tema motivacional. Sí. No sé si como técnico le había pasado anteriormente. Está la pérdida de la madre de un jugador, de un deportista. ¿Cómo enfoca esto? ¿Cómo se ha sentido al interior del camarín? ¿Cómo lo han manejado ustedes de cierta manera? Y si eso puede ser un factor motivacional para ir a jugar frente a Unión La Calera. Y por cierto, ¿está considerado aquel jugador, en este caso Antonio Díaz? Bueno, el fútbol es un área mediática, entonces es imposible o muy difícil a veces que las situaciones privadas dejen de trascender. A mí particularmente, como me imagino que le pasa a usted, hablar de lo privado en un micrófono no me sienta cómodo. En el caso de esto que usted manifiesta de Antonio, hemos estado en todo momento, estamos con él. Y más allá de las conjeturas sobre la parte deportiva, lo importante es que de acá en adelante un joven como Antonio saque a la luz su optimismo, su deseo de estar siempre dispuesto a afrontar las situaciones a veces no previsibles que da la vida. Y nosotros, yo estoy pensando más en Antonio Díaz como persona que como futbolista. No dejo de lado nuestro trabajo y tengo siempre ahí la expectativa en el caso de él de ver cómo,
cómo reacciona en su regreso. Hoy hay algo mucho más importante que el entrenamiento de él, que la participación en el próximo partido, que no sabemos si estará o no. Lo más importante es que él como persona y sus afectos estén fortalecidos, y de parte de O'Higgins, él sabe que cuenta con una familia. El fútbol es itinerante en cuanto a los integrantes. Nosotros no hace mucho tiempo que estamos en la institución, hay jugadores que hace poquito llegaron, otros que hace un poco más, pero rápidamente el ritmo cotidiano del fútbol te lleva a conformar grupos humanos y sólidos. En este caso hemos encontrado buena gente, buenos muchachos, y cuando hablo de esa forma no me expreso solamente de los jugadores, estoy hablando de cuerpo técnico, cuerpo médico, la gente de prensa. O'Higgins es una familia y debemos contenerlo. Después, si ocurre lo deportivo en lo inmediato y es bueno para él, espectacular. Y si no, él sabe que tiene su lugar acá para pelear por un sitio. Mucho más no tengo para decir, lo iremos viendo con el correr de los días. Bien, continuamos con Israel Valenzuela de Radio Orocoipo. Juan Manuel, ¿encuentra injusta la crítica o las sensaciones que se han dado en los medios de comunicación o en el Vox Populi del hincha O'Higgins? ¿Es poco futbolizada esa crítica? No, las dos preguntas que me hizo va lo mismo usted. No, sinceramente, mire, yo observo mucho fútbol y en cuanto a los medios de comunicación, que son sumamente importantes y trascendentes, no recopilo muchos datos. Y lo que me manejo fundamentalmente es desde lo público, cuando se exterioriza el hincha en el estadio. Entonces, la búsqueda nuestra es que el equipo juegue bien, obtenga resultados y vamos a estar todos de la mejor forma. No hay otra historia en el fútbol, no hay que darle tantas vueltas. Y estamos en eso. Los resultados nos acompañaron al principio. El juego, inclusive en Palestino y en minutos contra U de Chile, fue similar a los otros resultados. No el resultado, el desempeño del último partido con el atenuante de la expulsión, pero también nos dejó un mal sabor. No solo a los hinchas, seguramente, a nosotros también, y bueno, sabemos que es tiempo de revertir la situación. Vamos con Gabriel Aros de Radio Caramelo. Bueno, enfoquémonos en el domingo, Juan Manuel, seguí en este partido con... Bueno, como vos quieras, dale. Se juega este partido con Unión La Calera, que al igual que O'Higgins también tiene 3 partidos perdidos, a diferencia de que ellos han sumado 2 empates en los otros encuentros y un triunfo. Ahora, el hecho que ellos también participan a nivel internacional, ¿esto puede ser, no es cierto, algo útil para su planteamiento el partido del domingo? Y eso lo vamos a ver cuando termine el partido, porque el adversario tiene hoy una participación en Copa y a partir de ahí podremos dilucidar o suponer cierta alineación. Pero nosotros hoy estamos más enfocados en lo que puede dar O'Higgins como equipo y profundizar en corregir los,
los momentos que no nos ayudaron en los partidos anteriores y repetir los que sí fueron positivos, más allá de lo que pueda presentar el adversario. Sabemos que el rendimiento relacionado con los resultados no ha sido continuo como nosotros queríamos. Y bueno, hay que corregir y mejorar. Eso es lo fundamental y después, por supuesto, contemplaremos las situaciones del adversario. Bien, damos el pase a Roberto Rojas de Radio Bienvenida. Quedan 3 días, ¿no?, para seguir entrenando y preparando el partido, a lo mejor un poco más. ¿Cómo está el plantel ahora miércoles, de acuerdo a lo que usted ha visto? ¿Bajas, altas? ¿Cómo está Moreira? ¿Cómo va Belmar? Bueno, Moreira y Belmar están en recuperación, no contamos con ellos. Y Martín Maturana, que está suspendido. El resto de los muchachos está entrenando de buena forma. Continuamos con Eduardo Palacios de Radio Rancagua. En la última, frente a Quique, estuvo el profesor Ariel Zapata, y donde le consulté si existía la posibilidad de hacer alguna modificación en el plano táctico, cómo se pueden enfrentar los partidos, tal vez con 2 arriba, con la ignorancia que yo tengo en manera de ver el fútbol, según usted me lo planteó en algún momento. ¿Es posible de esta manera tener esta modificación, profesor? Mire, ¿estaré acertado yo con lo que le dije entonces? No sabemos. Bueno. Lo otro, usted a Zapata le preguntó 20 minutos después que había terminado el partido. Yo no le escuché a la conferencia, pero le preguntó a los 20 minutos si iban a cambiar algo. Bueno, no sé, Pepi, que le puede... De que fuera un poco más ofensivo el equipo, tal vez de colocar 2 arriba y todo. Está bien, pero usted le hablaba de que fuera un poco más ofensivo el partido que nos quedamos con 10 jugadores... No, ¿cómo venía? Porque con la U se hizo un buen partido, con Palestino creo que merecieron algo mejor, pero lo que se hizo con Iquique, sin duda, como usted también lo declaró, no quedó contento usted, y yo creo que nadie quedó contento. No, lo que pasa es que el argumento de tener un jugador menos es válido en el fútbol. No me puedo quedar con eso, porque nosotros el año pasado con uno menos le ganamos a Audax y se lo dimos vuelta. En campo, nosotros terminamos con Calderón, Castillo, Ravelo, Auski. Para mí son delanteros. No sé si Ravelo, porque sé también que quizás no lo valoran como delantero a Brian. Lo ven como un volante, y él en este corto plazo, por lo menos cuando empezó el torneo y lo que fue la pretemporada, como delantero respondió, incluso en la estadística, fíjese que tiene 2 goles, lo mismo que Arnaldo. Nosotros iremos en la búsqueda siempre del arco contrario. A veces quizás los rendimientos o capaz que la parte táctica. Quizás la parte táctica no haga prevalecer lo que alguien desea. Nosotros siempre pensamos en el arco contrario. Y creo que este partido es donde el que pasó, donde menos situaciones se crearon. En los otros partidos, nosotros hemos tenido posibilidades de gol. E incluso me animo a decirle que en los partidos que el equipo obtuvo el triunfo, generó una cantidad similar de situaciones a las en comparación con los partidos que no ganamos. Porque con Palestino el equipo llegó en varias situaciones. Con Universidad de Chile el equipo creó situaciones, me animo a decirle 6 situaciones,
Y quizá con Copiapó creamos 6, con Everton creamos 5 y marcamos 2. El fútbol requiere de tener una contundencia importante en ofensiva y también de tener solidez atrás. Nosotros veníamos equilibrados en esas facetas hasta este último partido donde no tuvimos el peso ofensivo. Reitero que es un atenuante jugar con un hombre menos. Y también el hecho de que no hayan marcado es un llamado de atención, 3 goles, porque es más difícil después equiparar la balanza. Yo veo y también me doy cuenta, por ejemplo, hay el partido Unión Española Ñublense, 5-3, y seguramente es entretenido para la gente. Habría que preguntarle a los arqueros de los dos equipos qué piensan, a los defensores, porque deben estar en la lupa también. Y nosotros tenemos que encontrar el gol, que en estos últimos partidos no se nos dio. Hemos creado situaciones, quizá no tantas como las deseadas, pero también tenemos que cerrar el arco, ¿eh? Si vos cerrás tu arco, vas a tener muchas más chances de obtener el triunfo. Y eso no significa ser defensivo. Ser equilibrado no significa ser defensivo, ni tampoco significa ser equilibrado, ser ofensivo. El fútbol requiere que vos posiciones la mayor cantidad de gente posible en ataque o en defensa, o que con la gente que vos puedas atacar encuentres soluciones. Porque capaz que atacás con 2 jugadores o 3, como le pasa a algún equipo que quizá le vaya muy bien y se dice que es muy ofensivo. Y otro que defiende solamente con 3. A nosotros, mire, los últimos 3 goles, o el gol de Palestino, el gol de la U de Chile y el primer penal, el penal que nos hacen contra Iquique, fueron 3 situaciones que el equipo estaba pasando mitad de cancha con todos los jugadores. Y si un equipo que pasa a mitad de cancha con todos los jugadores, usted lo quiere tildar de defensivo, es difícil. No, yo no coincido en eso. ¿Qué pasó? Bueno, nos terminaron llegando los adversarios con 2, 3 jugadores de contra, ¿eh? Y ante eso yo no le puedo, no puedo rebatir una situación que nos termina perjudicando. Nosotros pasamos todo mitad de cancha y si no sobre los goles, ¿eh? Y en esa pérdida termina el adversario lastimándonos. El posicionamiento no es determinante. Lo que es determinante es después las situaciones creadas y concretadas por el equipo, en tanto en defensa como en ataque. Y repito una vez más, nosotros hubo partidos que creamos la misma cantidad de situaciones y obtuvimos el triunfo, y en otros partidos donde nos crearon más situaciones también obtuvimos el triunfo, porque con Copiapó nos crearon más situaciones y el equipo ganó, y en otros partidos quizá equipo con más renombre nos llegaron poquito y nos quedamos con las manos vacías. Bueno, el fútbol es así también, son detalles. Los detalles en el último partido no nos jugaron a favor. Y tampoco el rendimiento nuestro fue bueno. Eso, si no, quisiera taparnos las cosas. Eso lo tengo claro. Bien, iniciamos la tercera y última ronda de preguntas con Israel Valenzuela, de Radio Orocoipo. Juan Manuel, hoy día juega Calera por Copa Sudamericana en una logística de viaje bastante complicada. Va a tener que volver probablemente el jueves muy, muy apurado, con pocos días para entrenar el partido que tiene con O'Higgins, y considerando también la cantidad de plantel de jugadores que hay en el plantel de Calera, que no tiene 2 equipos como
el que podría haber tenido Colo Colo cuando nos tocó una situación similar. ¿Siente una pequeña ventaja deportiva respecto a esa situación? Bueno, yo creo que los que tengan la posibilidad de jugar para Calera van a estar en forma, no va a haber jugadores disminuidos. Nosotros, más allá de contemplar las características y las virtudes que puede tener algún elemento del adversario, hoy estamos enfocados en mejorar en base a rendimiento y a resultado lo que fue el último partido. Tenemos que enfocarnos en eso. Y después, si el adversario repite alineación, individualidad, sistema táctico o no, lo tenemos que sobreponer. Hacer el foco fundamentalmente en lo que puede hacer O'Higgins nos va a fortalecer. Continuamos con Gabriel Aros de Radio Caramelo. Juan Manuel, quisiera preguntarle si usted admite, por ejemplo, de que pudo haberse equivocado. Todo ser humano está expuesto a aquello. Por ejemplo, en el último partido, porque en los cinco anteriores, O'Higgins no había recibido nunca más de un gol, y manteniendo el bloque defensivo, la última línea. De cara a este duelo, en un partido lo hicieron tres. ¿Pudo haber errado el camino? ¿Pudo haberse equivocado? ¿En qué? En que a O'Higgins le marcaron por primera vez en el año, ¿no es cierto?, más de un gol por partido. Sí, ¿y en qué? No le entiendo a qué hace referencia. ¿Algún nombre propio? No me gusta dar nombres propios, pero usted sabe que hizo una modificación. Sí, pero si no me da nombre propio, ¿qué no, tiene? Usted hizo una modificación, ¿no es cierto?, defensivamente. ¿Hizo una modificación, sí o no? ¿Pero me está interrogando usted? No, pero es que... Usted me quiere decir, a ver, porque el equipo... ¿Usted jugó cinco partidos con...? No, los jugadores juegan, yo no juego. El equipo, pero mire, usted lo dirige. Sí, usted yo lo dirijo. Usted lo manda, usted lo ordena. No, pero no juego, pero escúcheme. Usted le da instrucciones tácticas, ¿cierto? Si se acelera, es imposible que le responda. El equipo ha jugado, mire, con línea de 3, línea de 5, línea de 4. Después quizá usted no lo ha visualizado en algunos momentos. Sí, vamos a ser concretos, porque usted no sé por qué no quiere dar nombre propio. Entró Moisés en lugar de Simón y quedó la línea de 4 conformada. ¿A eso hace referencia usted? Última línea. ¿Hace referencia a eso? Bueno, es que ahí usted hizo un cambio ahí, en defensa lo sí, hizo. No hay problema. Mire, a nosotros nos marcan un penal a los 12 minutos, 14 minutos. Nos encontraron mal posicionados, no pudimos recuperar. Y fue bastante parecida la situación a otras en otros partidos. Así que, en definitiva, el equipo tampoco pudo crear situaciones, también se quedó con un hombre menos, y no solo en lo defensivo sufrimos, sino también que en la parte ofensiva, carecimos de profundidad. Así que, en líneas generales, si usted lo necesita, creo que me equivoqué en todo. Bien, continuamos con Roberto Rojas de Radio Bienvenida. Profesor, para usted es muy importante, trascendente, de que la prensa que cubre O'Higgins sean todos hinchas de O'Higgins, de acuerdo a lo que le dijo el colega en una de sus respuestas. No. Donde usted le señala que usted sí es hincha de O'Higgins, le dice usted a él. No, porque él me dijo que, dijo, no, nosotros sentimos, me habló como un aficionado, entonces, no, pero no, al contrario. Es que usted hace la referencia, sí. Y usted asevera, no pregunta, le dice, sí, se nota que usted es hincha de O'Higgins. Sí,
¿Y cuál es el problema? Si él es hincha de O'Higgins. No, no es problema. Ah. Eso no es un problema. La pregunta es si a usted es relevante que los medios sean todos hinchas de O'Higgins. No, por supuesto, no. Yo, no, pero no, para nada. Yo no sé de qué institución es hincha usted. Y es una conversación futbolera. De mi parte no es para nada ni irónica ni relevante. Como se expresó el caballero, lo sentí identificado con la institución, nada más. Y por eso se lo manifesté. No, después no. Bien, damos el pase a Eduardo Palacios de Radio Rancagua. Última. Ando con mi camiseta de O'Higgins acá, profesor. Para seguir con la última pregunta. Yo lo que sí estoy seguro que ustedes quieren que le vaya bien, O'Higgins. Sinceramente sí. Lo he defendido toda la semana, los últimos 25 días, y ahí me critican con todo en la radio, que creen que somos familiares, no sé qué cosa, pero no, pero sigo con una visión clara de fútbol. Entiendo que sanamente, que a todos les conviene que O'Higgins le vaya bien, salvo que esté equivocado. Yo entiendo que todos ustedes quieren que le vaya bien a O'Higgins. Yo lo hablo. ¿Pero por qué? Sí. Porque desde lo laboral, después no sé si son hinchas o no. Capaz que no son hinchas, capaz que ninguno es hincha de O'Higgins, no lo sé. A mí eso no me acomoda. Pero desde lo profesional me imagino que un equipo que las cosas van bien, a todos entusiasma, ¿no? Al aficionado, al espectador, al oyente. Y me parece a mí que es mucho más gratificante trabajar sobre lo bueno que sobre el morbo. Si no, estaríamos equivocados como sociedad. El que trabaja sobre el que está caído, el que quiere pisar al que está caído, el que celebra que a alguien le vaya mal, no es de buena gente, de buena madera. Y yo confío en la gente. Por eso, bueno, le comento esto. Perfecto. Yo le quiero hablar. Mi nombre es Eduardo Palacio, programa Los Protagonistas de la Radio Rancagua. Pepi, claro, me dijo que lo escuchaba. ¿Lo escucho usted también? En la radio, cuando voy con Pepi lo pone, sí. Mira. Pero usted le dijo como que lo escuchamos y no le damos bolilla o algo así. No, todo bien. No, bueno. no puede estar pauteado por una radio tampoco. No. La pregunta. Sí. Yo también comparto lo que usted dice, porque tampoco es agradable para los medios venir después de 3 derrotas, y la gente lo que nos dice también en la radio dice, y nadie le preguntó, no fueron valientes los de la prensa de pedirle la renuncia al técnico, ¿por qué no se la pidieron? ¿Pero cómo usted me la va a pedir a mí? No, pero si yo soy, sí. Claro, somos del mismo corral hoy día en esta historia. La pregunta es, Pablo de Múnier, técnico anterior, manifestó de que en algún momento en un partido que no compartía el fútbol que estaba viviendo y dijo, con este fútbol, con este equipo que yo dirijo, yo no vengo a Chile para algo así, yo no vengo a Chile con este fútbol que me demuestren los jugadores. Con la U un fútbol, con Palestino un fútbol, pero con Iquique distinto, con los accidentes y lo que pasó. Pero ese fútbol, si se vuelve a repetir, porque los equipos, porque usted no juega, los equipos se muestran y hablan en la cancha. Sí, sí. Vamos a escucharlos en la Calera. Espero una reacción de los deportistas por todo lo que pasó por el Toño Díaz, para decirle, aquí respaldamos al Toño, respaldamos con Sábal, estamos todos, lo ganamos, lo peleamos, lo luchamos. Pero si vemos otra actitud, si O'Higgins lo pasa por arriba, si no llega O'Higgins como lo que ocurrió con Iquique, más allá de la expulsión de Maturana, ¿cómo se siente? ¿Hasta dónde llega el técnico? Decir, no, yo continúo, les tengo fe a esto, yo sé que lo damos vuelta. O también usted puede decir en algún momento, ¿sabes qué? Yo después de esto lo voy a pensar. No, yo mire. Gracias. Bueno, Eduardo, los jugadores, el otro partido con Iquique, pueden haber tenido un rendimiento que no haya sido el ideal, se entregaron por completo. Las cosas no salieron desde lo futbolístico, jugamos con un hombre menos gran parte del partido y el esfuerzo de ellos es indisimulable. A veces los resultados
pueden generar diferentes opiniones. El esfuerzo de los jugadores es irrenunciable y el nuestro es constante. Después hay que plasmarlo en los resultados, porque siempre condicionan opiniones. Y de lo que pasó anteriormente a mí, no me refiero en absoluto, no me corresponde opinar. Bien, estamos por finalizada esta primera parte de la conferencia de prensa. Luego retomamos con nuestro defensa, Juan Ignacio Díaz. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes.
Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Retomamos la conferencia de prensa. Ya está con nosotros nuestro defensor Juan Ignacio Díaz para hablar del próximo desafío de O'Higgins, enfrentar a Unión La Calera en calidad de visitante este domingo 7 de abril a las 15 horas en el Estadio Nicolás Chahuán. Iniciamos con Javier Limardo de Radio Orocoipo. Adelante, Javier, te escuchamos. Juan, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? Juan, hay un golpe, ¿no?, respecto de el principio que había tenido Higgins, ¿no? Primero tres victorias consecutivas, después se encuentra no solamente con tres derrotas, sino con tres partidos además sin poder marcar. ¿Cómo lo han sentido en el plantel y cuál es la responsabilidad que sienten respecto al partido del domingo frente a La Calera? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, la verdad, como dijiste vos, veníamos de tres partidos ganar seguidos. La verdad que ahora nos enfrentamos con estos tres partidos que no pudimos ganar ni convertir. Pero bueno, yo creo que ahora tampoco, porque perdimos los tres partidos, ahora somos los peores. Tenemos un gran equipo y la verdad que entre todos tenemos que salir adelante. Bien, continuamos con Gabriel Aros de Radio Caramelo. Perfecto. ¿De qué manera piensan revertir esta tendencia que han tenido los tres últimos partidos, Juan, y para salir, ¿no es cierto?, de esta racha perdedora ahora para enfrentar a Unión La Calera? Bueno, ahora la verdad que tenemos varios días de entrenamiento en la semana. La verdad que estamos trabajando bastante bien. Yo creo que la manera de revertir es trabajando día a día y estar en los pequeños detalles, que últimamente estos últimos tres partidos se midieron por detalle mínimo, que hay que estar atento a eso, y la verdad que esta semana nos pusimos de acuerdo a eso para que no pase el próximo semana. Damos el pase a Roberto Rojas de Radio Bienvenida. Buenas tardes, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Estamos en vivo, somos Fuera de Juego de Radio Bienvenida. El técnico hace un rato dijo que podrían haber modificaciones, tal vez individuales, lo táctico, no profundizó, pero señaló que podrían haberlas. ¿Ustedes las han visto ya en los entrenamientos? ¿Han visualizado que podrían haber cambios para el domingo? No, la verdad que todavía no hicimos fútbol, no hicimos nada, estamos trabajando todos juntos. Por ahora no sabemos el equipo, pero bueno, como dije recién, tenemos que trabajar todo para cuando el técnico dirija a sus 11 jugadores que quiera entrar, estar de la mejor manera. Continuamos con Eduardo Palacios de Radio Rancagua. Primero, el arranque del campeonato, cancha de pasto sintética. Vuelven hoy de nuevo a un nuevo recinto que tiene estas mismas características. Me imagino que el objetivo es cambiar el chip, ¿no? Olvidarse de lo que fue Quique, volver con el fútbol que tantas alegrías les dio, con buenos resultados, como por ejemplo con Copiapó, pero también con lo que se hizo, rescatar lo positivo con la propia U, por ejemplo, o con Palestino, que también se perdió, ¿no? Va por ahí la historia. Sí, más que nada, bueno, esos últimos dos partidos que nombraste fueron dos partidos que la verdad que estuvimos a la altura, pero bueno, ellos tuvieron su chance y convirtieron. La verdad que nosotros, con esos dos partidos, fuimos para adelante, siempre quisimos buscar el resultado para llevarnos los tres puntos, pero bueno, no se pudo dar. Después contra Iquique, muy difícil de analizarlo porque muy temprano quedamos con un hombre menos, pero bueno, así y todo yo creo que seguimos intentando para aunque sea seguir sumando de a tres puntos. Bien, continuamos con Javier Limardo de Radio Orocoipo. Juan Ignacio, y en ese sentido, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Qué sienten ustedes? ¿Por qué se han encontrado este bache de irregularidad? Digamos, como decía recién Eduardo, se juegan esos primeros tres partidos e incluso sumaríamos dos más, ¿no?, con Palestino y la U, después un partido a expulsión más, expulsión menos, que no se juega bien con Iquique, pero se termina perdiendo por pequeños detalles. ¿Cuáles son esos detalles? ¿Y de qué forma, cómo lo han sentido en el plantel de poder volver a reencontrarse en el tramo de la victoria? Bueno, yo creo que tanto como Palestino contra la U, de hecho nos convierten por querer atacar, por querer llegar al arco contrario, y bueno, de hecho llegan una contra y pudieron convertir. Yo creo que tenemos que mejorar eso, estar más atento por ahí, estar más cerca de los jugadores. Pero bueno, después contra Quique, como te dije, muy, muy difícil de analizarlo porque a los 15-20 minutos ya teníamos uno menos, y la verdad que en este fútbol
es muy difícil estar con un hombre menos, pero bueno, como dije, así todo, atacábamos igual. Continuamos con Gabriel Aros de Radio Caramelo. Perfecto, Juan, para... Me imagino que ustedes también dentro del plano personal se enfocan a quién se van a tener que enfrentar en el día de partido. En este caso, por ejemplo, ¿ya has visualizado con quién puedes tener un duelo personal ahí en la cancha? Sí, sí, la verdad que, bueno, conozco bastante en la Unión La Calera, hay bastante argentinos, pero bueno, juegan, la verdad que juegan muy bien. De hecho, es un equipo que está peleando ahí la Copa Sudamericana, que bueno, que la verdad que son jugadores muy buenos, así que nada, hay que mirarlos y en la semana para evitar cualquier cosa el fin de semana. Continuamos con Roberto Rojas de Radio Bienvenida. Juan Ignacio, cuando se presenta la formación, uno ve un delantero en lo nominal, ¿no? En este caso fue Bianchi, vaya que todos, a excepción del portero, están muy cerca de hacer el gol igual porque son jugadores de campo. ¿Cuál es la sensación de ustedes de la materia prima, el compañero, el camarín de ustedes, siendo técnico ustedes, cuando dicen, oye, nosotros podemos ser más ofensivos, podemos tener más hombres en lo nominal, con dos, con tres delanteros? ¿Cómo lo sienten? ¿Hay un equilibrio en eso o bien hoy la cosa es muy defensiva? No, yo creo, mira, de hecho hemos jugado con un 9 solo y hemos ganado. Yo creo que no pasa tampoco por eso. Y creo que está muy bien nosotros... como les dije, viste, por ahí perdimos por detalle, en dos partidos por detalle, y tampoco podemos caer en eso de que somos muy defensivos, muy, muy ofensivos. Es una liga muy, muy competitiva, de que si tenés un error lo pagás caro, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder hacer esos detalles. Bien, última pregunta, Eduardo Palacios de Radio Rancagua. Quería seguir con este tema de la pregunta, porque más allá de que con este sistema lograron objetivos, tienen 9 puntos, también con este mismo sistema el hincha le suena un poco que no jugó bien O'Higgins en el último partido, pero derechamente ya aparecen voces de solicitar alguna posible renuncia del técnico. ¿Cómo lo miran ustedes en la interna? ¿Es muy rápido todo esto? ¿Es injusto para lo que se está viendo o es injusto para este arranque de inicio de campeonato? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, mirá, la verdad que es muy injusto porque, como te dije, cuando ganamos los 3 partidos éramos lo mejor y ahora que perdimos 3 como que no servimos para nada, y yo creo que no es así, hay que darle tiempo. También era un equipo, ya cuando lo decíamos cuando íbamos ganando, que era un equipo que recién arrancaba, que recién nos íbamos conociendo. Hay que ir por los detalles, ir poco a poco, y nada, que la gente tenga paciencia, porque hay un grupo que quieren jugar todo, que estamos todos muy metidos, y nada, ahora a pensar en Calera, que hay que revertir la situación. Bien, muchas gracias. Damos por finalizada la atención de prensa semanal. Mucho éxito en La Calera, Juani. Muchas gracias.